Hola, bienvenidos a un nuevo video de guitarra clásica. El día de hoy tenemos el estudio número 13 de los 20 estudios de Leo Brouwer sencillos. Nos habíamos quedado en este, ya que pues es uno de los más difíciles en mi opinión. Ya a partir de aquí todos los estudios representan un grado de dificultad alto en mi opinión, y este no, pues es la excepción. De hecho, me sorprende un poco que sea el número 13 cuando lo siento más complicado que incluso otros más adelante. Pero bueno, sobre todo por el ritmo, que es el difícil, y los ligados. De hecho, el estudio es para eso, para ligados, para posiciones fijas. O sea, mientras estamos en una posición fija, por ejemplo, esto es un acorde de sol, que yo mientras hago esto, suene un... Que haya ligados mientras yo tengo posiciones fijas. Entonces, bueno, pues como siempre, no hay tonalidad fija, estable aquí en el estudio de Brouwer, pero pues sí tenemos un par de notas naturales y bastantes notas alteradas. Por eso también se vuelve un poco revoltosa la lectura. Vamos a comenzar haciendo este movimiento. Casi siempre ese es el tema que se va a manejar, el titari. Eso se va a estar manejando muchísimo. Tenemos fa sostenido. Fa sostenido y la sostenido. Y van a ser con las cuerdas al aire que son re y sol, o sea, la tercera y la cuarta. Toco, toco y ligo. Ahora, importante aquí, el bajo está tocando más fuerte, está con dinámica de fuerte, mientras que el dedo índice y anular está tocando piano. O sea, nos va a quedar... ¿Sí? Para eso no nos vamos a cansar tanto al tocarlo, porque estamos haciendo relativamente más suave las voces agudas. ¿Sí? Vamos a hacer entonces esto. Aquí cambia de métrica, pero el fa sostenido se queda. Doble ligado. 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 Vamos a estar haciendo mucho eso. Ligado desde las cuerdas al aire hacia una posición. Aquí. ¿Qué te recomiendo? Pues firmeza en los dedos. Falanges bien arqueadas. No estar haciéndolo así, que vamos a conseguir un mal sonido. Realmente es de los estudios que sí es difícil, pero te ayuda a crecer mucho en la guitarra clásica por eso. Vamos a hacer este ritmo que es mi fa fa fa. Fa sostenido. Fuerte. Y otra vez lo mismo. Es exactamente igual. Después vamos a hacer este movimiento de bajo. Sol, fa, ligado, las, fa. Es fa sostenido, ¿eh? Y mi al aire. Sol, fa, la, fa, mi. Y vamos a irnos otra vez a mi. Aquí tenemos mi y si bemol. Muy, muy disonante este estudio. Con las notas de la cuerda 3 y 4 al aire. La, fa, fa. O sea, ligado el primer fa sostenido. La, fa, fa, fa. Y vamos a tener este acorde de aquí, esta diada que sería do sostenido y si bemol. Cuidado, esta al principio sí cuesta, ¿eh? Do sostenido y si bemol. Porque son cuerdas diferentes, sobre todo eso. Acá era un poco más fácil porque son las mismas. Hay forma de mantener la misma fuerza entre más cerca. Pero entre más separamos la mano, nos es más difícil dar la misma precisión. Vamos a hacer. Es exactamente igual el estilo del ritmo.
y luego vamos a hacer un movimiento de bajo, pero más largo, que sería la, sol, si, sol, mi. Es sol sostenido en el traste 4. Y aquí hacemos la, fa, fa, fa. Pero tiene una pequeña apoyatura aquí en sol sostenido. La. O sea, el último fa sostenido lo hacemos con este sol sostenido así. Y aquí tenemos do sostenido y si bemol otra vez. Igual. Hasta aquí me gustaría dejar como la primera parte. Lo que sigue, en mi opinión, es de lo más complicado, porque es ahora sí que mantener una posición fija todo el rato y es algo pesadito. Así que esta sería la parte 2. Vamos a empezar con esto. Sol, fa, sol. Y hacemos si con fa natural. Sol, fa, sol. Y después otra vez. Sol, fa, sol, sol. Fa, sol, sol. Hay un ligado ahí entre fa sostenido y sol sostenido. Y otra vez. Este ligado es medio difícil porque tenemos esta posición de acá más el sol sostenido acá arriba. Sol natural a fa natural, perdón. Lo que sería muy fácil si nada más tuviéramos la melodía. Bueno, aquí tenemos que tener todo esto acá y eso lo complica. Después hacemos fa, sol, ligado. Y hacemos la y re, ligado así, mi, si, fa, perdón. Y otra vez. Otra vez. O sea, son dos veces hacer esto. Pero todo es piano. Entonces, hay que tener muchas cosas en mente en esta parte porque pues es lo que pide la música aquí, tener dinámica. También el estudio puede volverse más pesado para quien lo toca y para quien lo escucha si solamente nos mantenemos siempre fuerte. Realmente esto se vuelve pesadísimo, las manos se cansan demasiado y la verdad pierde mucho el interés auditivo. O sea, son muchas notas así disonantes con ritmos raros, entonces como que pierde el sentido. Lo mejor es darle esas dinámicas que dicen aquí. Entonces, hacer el en piano. Lo siguiente dice esforzando, es un do y sol sostenido. Pam, pam. Si bemol. Do ligado. Si, do, do, sol. Y es el mismo ligado acá. Después hacemos el sol ligado a si bemol. El mismo ritmo en ambas voces. Igual. Y vamos a retornar un poquito a las ideas de la primera parte, por ejemplo. La fa fa fa.
Y aquí vamos a hacer el... Aquí nos pide la y sol a do sostenido y si bemol. Es raro porque primero pide sin ligar y después cuando lo repite si liga, primero sería la, do, do, la, do, do, la, do. Y luego lo pide ligado todo. Sí, es diferente. Entonces, primero ligado, sin ligar, ligado. Ligado, ligado, ligado. Hacemos el mismo bajeo que habíamos hecho antes, el que era largo. Y hacemos el del principio. Igual. Todo esto es igual. Todo esto es igual que la primera parte hasta donde llegábamos al bajeo. Y aquí vamos a meter una tercera parte, que sería lo de los arpegios. Esta parte de arpegios vamos a poner esta posición. Como si fuera un fa sostenido menor, pero sin la ceja. O sea, nada más estas dos notas, que serían do sostenido y fa sostenido. Con el pulgar vamos a hacer... Y con los tres dedos vamos a hacer las tres cuerdas de abajo. Vámonos al traste 12 y hacemos esto. De la cuerda 2 a la 5 hacemos un armónico. Otra vez y hacemos este otro arpegio. Mi, mi, sol, si. Y aquí hay una melodía así. La, si, re, do sostenido. Y otra vez. Y aquí tenemos sol, si, re, do sostenido, re, fa sostenido. ¿Sí? Vámonos a una parte, digámoslo así, pues cuatro, no sé cómo, pues otra parte más. Este estudio está dividido en muchas partes. O sea, tenemos la parte 1, luego la parte 2 que quise dividir yo ahí, para la que es un poquito más complicada en lo de las posiciones fijas. Luego retornamos a la parte A un poquito, no tan igual, pero sí muy parecida. Y luego esta sería la parte, pues, la de los arpegios sería la parte 3, por decirlo así. Y esta nueva parte es la 4, quizás, porque también tiene un poquito de arpegios. Ahorita lo vas a ver, tú puedes dividirla como tú quieras, pero a mí me funcionó así. Vamos con esto que sería... Tengo do sostenido en el bajo, la sostenido y re sostenido. Vamos a hacer dos veces. Ligado de las cuerdas segunda y tercera al aire. Pa, pa, ligado. Y hacemos ese bajeo. Si, do, do. Otra vez bajeo, pero de la 4. ¿Sí? Ahora hacemos al revés. Fa, mi,
mi. Tengo si y re naturales ahora. Sol, mi, mi. Sol, mi, mi. ¿Sí? Y la última vez sería sol, mi, la. Aquí hacemos do sostenido y la. Si, la, la. Si, la, la. Y aquí vamos a pasar a los arpegios de nuevo. Entonces todo esto me queda así. Do. Si, do, do. Mi, fa, fa. Mi, fa, fa. Cambio. Fa, mi, mi. Sol, mi, mi. Sol, mi, la. Si, la, la. Si, la. Y otra vez arpegio. Igualito, los arpegios. Regresamos al principio. Y aquí aguas. Después de hacer el bajeo, hacemos estas dos. Y ahí hay una coda que nos vamos a ir casi hasta el final de la partitura. Y vamos a tener de nuevo esa coda. Y vamos a hacer fa sostenido, do sostenido y si bemol, igual que lo anterior. Vamos retardando. La, fa, fa. Y acabamos con este acorde que es fa, do, la sostenido. Y eso sería todo. Bueno, la pieza se repite en una parte donde terminábamos el arpegio por segunda vez. Vamos a volver a hacer lo de... Sí, tiene esa repetición que yo no hice, pero para que lo sepas, se repite. Quiero insistir con que este es uno de los estudios para mí de los complicados por el ritmo y los ligados. Conseguir que te salga 100% limpio es complicado, no es nada sencillo. Y quizás se va a batallar más en eso de limpiar y pulir que en otras cosas. La lectura simplemente con unas pasadas, pero que sean buenas pasadas, porque hay muchas notas encimadas, ya que la escritura es difícil, hay tantas cosas ligadas, tantas líneas, que complica un poco ver. Es un estudio muy bueno, definitivamente de los estudios de estos son de los que más sirven, porque te obliga a que la mano haga buena presión y precisión en notas desde las cuerdas al aire. Eso muy poquitos estudios tienen tanta enfoque en eso, y este es uno que se enfoca mucho. Entonces, pues espero que te sea útil, que te ayude este tutorial acerca del estudio 13. Vamos a continuar con los estudios que nos faltan, que obviamente será el 14, el próximo. Espero verte en el próximo video.